Este jueves visitamos la obra que se construye en La Palma de Pérez Zeledón. Como vemos en las imágenes, la estructura se encuentra avanzada. Este puente lo iniciamos en el mes de noviembre, igual con los inconvenientes del clima, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, y pese a eso se ha podido ir trabajando en la obra, una obra que estaba estipulada para 4 o 5 meses. Estamos hablando que en este momento llevamos un avance como de un 85%, se construyeron lo que son la parte principal de las cajas. Ahorita estamos en lo que son las construcciones de los aletones. Una vez que estén construidos los aletones, ya podríamos empezar los rellenos de aproximación. Después de eso, pues todavía quedaría faltando hacerle la construcción de las puntas de lanza, los delantales, el tema de barandas, pintura, y prácticamente podría estar finalizada la obra. Se esperaría que la obra esté terminada a inicios de marzo, tras una inversión de casi 100 millones de colones. Probablemente, si no tenemos ningún problema con el clima, que principalmente es el que podría presentar alguna situación, pienso que para inicios de marzo ya podría estar finalizada la obra. La época seca es un aspecto que aprovechan para avanzar en la mayoría de proyectos que en este momento están desarrollando en la municipalidad de Pérez Zeledón. Definitivamente, y es una situación con la que siempre tenemos que estar presentes, ¿verdad? Porque tenemos como unos 8 meses de agua, ¿verdad? Y así tenemos que trabajar, y eso hace que los proyectos se demoren bastante. En este momento pues estamos, por ejemplo, por el sector de Campamento Vargas, donde hay un sector que si no es en verano no se puede trabajar. Hay un proyecto importante de desarrollo para la comunidad. Estamos en este puente, estamos en otras cajas de cuadro, por el sector de Los Ángeles, por iniciar uno por el sector de Repunta también, y por supuesto que la época de verano nos beneficia mucho para hacer este tipo de obras. El anterior puente había sido arrastrado a finales de 2020 por la influencia de fenómenos naturales que afectaron en ese momento a nuestro cantón.